nuevo tutorial, banda, del golem de cobre, bastante genial. Así que ya sabes, chécate los demás tutoriales, déjate una manita arriba y suscríbete y activa la campanita en este canal. ¿Qué pasa, banda? Aquí otra vez casa. Bienvenidos a otro pequeño tutorial el día de hoy de lo que es el golem de cobre. Este golem, pues lo estamos literal, los tres mods que vamos a hacer están como que inventados realmente. Y pero pues lo hicimos lo más parecido a lo que es la imagen 2D, lo hicimos 3D para que se vea bastante genial. Y pues bueno, en este caso este es el golem café. Vamos a hacer nosotros el golem verde. El principal es la lana negra. En este caso vamos a ocupar cobre oxidado y mifas o ifas deformadas, ok. El bloque de cobre encerado para lo que es el otro color y la terracota normal para darle sombras. Si ustedes quieren ocupar ahorita el verde, ocupen lo que es el cobre oxidado y obviamente las ifas, mifas, no sé cómo se llaman. Van a poner una línea de 8 del cobre, 8, 2 hacia atrás, 7 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cerramos y unimos. Subimos ahí mismo otros dos niveles y rellenamos las patitas del mismo material, en este caso cobre. Recuerden que primero voy a darle todo lo que es el contorno y después le voy a dar todos los detalles. Perfecto. Arriba de eso con lana negra vamos a rellenar todo el rectángulo. Muy bien. Y ahora en esquina hacia adelante vamos a poner lo que es un bloque de lana negra. Jalamos hasta la 7 y la izquierda. 4 hacia nosotros, o sea pasarnos uno más. Cerramos el rectángulo de este lado, perfecto, y con el cobre oxidado vamos a subir con lo que son 4 bloques en cualquier esquina, 1, 2, 3, 4 y rellenamos todo lo que es la parte del cuerpo. Esta línea negra es como la separación de entre cuerpo, piernas, brazos y cosas así, ok. Entonces es necesario ponerle, aparte de que le da un poquito más de ambientación a todo esto. No sé si realmente así va a ser lo que es el golem. En dado caso de que sea diferente, lo vamos a hacer como realmente tendría que ser. Estas son como unas pequeñas invenciones mías para que ustedes los tengan en su mundo. Aparte son un poquito bastante geniales. Perfecto. Teniendo completamente todo eso, ahora vamos a poner una lana negra, un rectángulo en la parte de arriba. Y ya tendríamos lo que es la parte del cuerpo. Para la parte de la cabeza vamos a ocupar otra vez el cobre oxidado. Lo vamos a poner en esquina de lo que es la lana. Lo que son 7 más hacia la derecha. Jalamos con el mismo cobre a pasarnos 2 más de lo que es la parte de atrás. 1 y 2. Y rellenamos con lo que es el mismo rectángulo hasta el otro lado. O sea, cerramos todo el perímetro. En la parte de atrás obviamente le tenemos que rellenar aquí. Perfecto. Y ahora lo único que tenemos que hacer es subir con lo que son otros 4 bloques de altura. En cualquier esquina. Y rellenar completamente toda la cabecita. Porque eso es diferente atrás y adelante, lo que es la de 2 y 1, porque la parte de adelante tiene una nariz, entonces eso ya hace que se vea bastante bien todo. Entonces cerramos todo esto con el cobre oxidado en este caso, pero si lo quieren hacer ahora obviamente que café, lo hacen con el cobre normal. Bueno, sí, el cobre normal. Perfecto. Para darle uno que otro efecto a lo que es la parte de la cabeza, una vez rellenado completamente todos los laterales, vamos a ocupar lo que es lana negra. Entonces nosotros vamos a ocupar lana negra y lo vamos a rellenar en los laterales. Vamos a poner 3 líneas de lana negra en la parte de adentro. Aquí va 1, 2, 3. Del otro lado vamos a hacer exactamente igual. 1, 2, 3. Y donde van a estar los ojos vamos a poner 2 líneas de 2. Bueno, de 4. Aquí están. Perfecto. Y ahora sí, solamente tenemos que tapar todo lo que es la parte de la cabeza. Ustedes se preguntarán por qué hicimos esas líneas de 2, bueno, de negro. Ahorita van a ver cuando lo vamos a poner y le damos los efectos, ¿va? Perfecto, ya tenemos todo lo que es el cuerpecito. Ahora nos falta lo que son las manos. En la parte de las manos, en donde está el cuerpo, van a poner lo que son unas ifas. En la esquina colocan lo que son 3 cobres oxidados. Bajan ahí mismo con otros 2 de 3, ahí está. Rellenan lo mismo en la parte hacia nosotros. Y desde la parte de abajo del centro vamos a poner lo que son otros 3 en horizontal y 2 en vertical. Rellenamos igual, otro toque. Taca, taca, taca. Volvemos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Desde la parte de abajo vamos a poner lo que son 3 en horizontal y 2 en vertical. Perfecto. Y volvemos a ponernos en la parte del medio 3 en horizontal y 3 en vertical. Aquí va 1, 2,
y 3. Y rellenamos, obviamente, esto mismo al ladito, para tener lo que es el contorno de la mano. Esto mismo lo tenemos que hacer en el otro lado. Eso quiere decir que vamos a poner nuestra guía en el color negro, lo que son los 3 en horizontal de cobre oxidado. Bajamos con lo que son otros 2 para que en total sea un cuadradito de 3x3. Vamos a hacer el mismo cuadradito al ladito, en este caso izquierda. Ajá. Desde la parte en medio, 2 en horizontal, 3 en horizontal, perdón, 2 en vertical. Rellenamos y hacemos lo mismo en la parte de abajo. En la parte del centro, 3 en horizontal, 2 en vertical. 1, 2, perfecto. Volvemos a la parte del centro, 3 en horizontal, perfecto. Y otros 2 más en vertical, para que en total sean 3. Obviamente, esto mismo aquí. Y listo. Y ahora sí tendríamos todo lo que es el molde de lo que es nuestro golem de cobre. Nos faltan lo que son las decoraciones. Para eso vamos a ocupar lo que es lana negra, en donde está la línea, ahora sí que negra, de la panza. Vamos a colocar lo que es una pequeña L como que acostadita, ¿vale? De tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Perfecto. En la esquina de esa L vamos a colocar lo que son otros 2 colores negros. Muy bien. En lo que es la parte de 3 niveles de la mano, vamos a cambiarlo por lo que es la lana negra, para darle un efecto a lo que son las manitas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Perfecto. Y ahora con las hifas le vamos a dar unas cuantas decoraciones para que no se quede completamente así. Para ello vamos a ocupar las hifas y nos vamos a poner los piecitos, dejando lo que es un espacio. Vamos a hacer un cuadrito de 2x2, tanto del lado izquierdo y del lado derecho. Muy bien. En la parte de donde está la lana negra vamos a poner lo que son 2 en horizontal, hasta el lado izquierdo, dejando 2 espacios, 2 en vertical. Perfecto. En la parte de atrás vamos a hacer el mismo detalle de lo que son las L's acostadas con la lana negra. Y en la esquina de esas L's vamos a colocar lo que son otros dos bloquecitos para que se unan, ¿vale? Perfecto. Le damos las mismas decoraciones que le pusimos en los piecitos en la parte de adelante con las hifas. Y también las decoraciones que le pusimos en la parte del pecho, pero en la parte de la espalda. Aquí solamente le hace falta poner 2 en la parte de arriba y 1 en cada lado, izquierda y derecha. Perfecto. Ya tenemos la decoración de la parte de esta zona. Arribita de donde está la mano en la lana negra vamos a cambiarla por lo que son hifas para darle un detalle de sombra. ¿Vale? Todo esto para darle detalle de sombras a lo que es nuestro golem de cobre. Este es el golem de cobre oxidado. Genial. Si le quieren agregar otro detallito a lo que es la parte de los hombros, solamente háganle una pequeña L desde lo que es el hombro, bueno, el bracito en donde está pegadito del hombro. Y ya tendríamos ahora sí el detalle completo a todo lo que es nuestro golem de cobre. Muy bien. Empezamos con las decoraciones en la parte de abajo de lo que es la cara. Vamos a poner lo que son 1 y 1 en el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Ok? En esquina de esos vamos a romper un cuadrito de 2x2. Como nosotros ya pusimos los negros en la parte del centro, se van a ver con lo que es la profundidad, lo cual se va a ver bastante genial. Arribita de eso vamos a cambiar lo que es el cobre por 2 hifas en cada ojo. En medio de los ojos le vamos a poner la nariz. Vamos a poner lo que son 2 en horizontal y otros 2 en vertical en la parte de abajo para hacer la nariz como tipo aldeano. Y listo. En las laterales lo que tenemos que hacer es dejar un espacio donde está la parte de adelante, romper los 2 de en medio, dejamos un espacio, 2 de en medio, dejamos un espacio, 2 de en medio, y el de hasta atrás le vamos a cambiar por hifas en este caso. Cuando ustedes hagan el café, en vez de hifas tendría que ser terracota, ¿ok? Hacemos lo mismo en el lado izquierdo para que tenga como que el efecto de profundidad en la parte de la cara. Dejando un espacio, hacemos lo mismo, dejando un espacio, hacemos lo mismo, y las hifas. Muy bien. Y ahora lo único que nos faltaría es darle las decoraciones correspondientes a todo lo que es nuestro golem. Para hacer esas decoraciones lo que tenemos que hacer es agregarle hifa en donde ustedes digan, ah, mira, aquí se vería bien. Este sí es ya muy al azar, o sea, ya es para darle un toque diferente a todo lo que es el golem, ¿vale? Eso ya depende de ustedes cómo lo quieran poner. Si lo quieren poner, ahí está. Y nos faltaría la antenita de lo que es el golem. Para hacer lo que es la antenita del golem, en la parte de la cabeza vamos a poner lo que son una guía de lana con 3 en horizontal, otros 2 más para hacer una pequeña L. Y en esquina vamos a ocupar lo que son las hifas, en este caso un cuadrito de 2x2. Arribita de ese cuadrito de 2x2 lo que vamos a hacer es con cobre oxidado hacer lo mismo 2 veces más. Aquí va 1 y 2. Y ahora en esquina de esa vamos a colocar lo que es un cuadrito en contorno a lo que es la parte de la antena. Perfecto.
En la parte del centro de cada lado vamos a poner dos hifas para que se, ahora sí que se cierre todo lo que es el círculo y cobre alrededor. Arribita de eso le vamos a tapar otra cama de puro cobre. Ya para la parte de las decoraciones, pues ya las acabamos de hacer, lo cual pues se ve bastante genial. Cerramos la parte de la punta y listo, banda. Hemos terminado con nuestro con nuestro golem bastante genial. Es un golem que nosotros vamos a ponerle que inventamos para que ustedes lo tengan así como que de que lo quiero hacer. En dado caso de que este mod gane, pues yo lo hago como realmente tendría que ser, porque todavía no sabemos cómo es y yo pues lo terminé inventando, ¿vale? Espero les haya gustado lo que es este video y si fue así, pues deja una manita arriba, redes sociales en la descripción, apoya lo que son todo lo que son las redes sociales y pues ya saben, si quieren salir en alguno de estos videos, váyanse al Twitch. Y pues dale like, men, y señoritas también. Bye bye.